estamos reunidos en el festejo de un acontecimiento histórico, con huellas imborrables que toda historia deja en los sujetos, identidades y en las instituciones. En todo caso, esta es la historia que nos constituye. En el transcurso de estos años se ha escuchado un ruidoso devenir aunado con risas, juegos, cantos, alegrías, trabajo, esfuerzo y sueños. ¿Y por qué no algunas tristezas, llantos y sueños incumplidos? ¿Cómo olvidar? El ruido del agua que recorrió e inundó la escuela, que arrasó implacable no solo los bienes materiales, sino nuestros mejores anhelos y nuestras más queridas ilusiones. Pero también pensamos en priorizar los lindos momentos de trabajo, con todas las actividades que repetimos año a año, que nos reúnen, nos permite avanzar y construir sueños, afianzar vínculos, desarrollar sentimientos y bregar por la esperanza de una mejor educación. Todo ello convoca a muchas personas que colaboran en forma desinteresada y con tanto cariño, demostrando así el verdadero sentimiento de solidaridad. El cumpleaños de la escuela brinda el momento oportuno para llenar nuestras aulas de vida y afecto, estrechando los vínculos con la familia y la comunidad. Permite hacer vívida la historia a través del diálogo con las diferentes generaciones que transitaron por nuestra escuela, reafirmando el sentimiento de pertenencia, trabajando juntos, docentes, alumnos, familias, vecinos, exalumnos, exdocentes, es decir, la comunidad toda. Hoy la escuela brilla por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias por estar presentes. Recorriendo y escuchando y hablando con Ivana, una recorrida que hicimos por la escuela con Jorge, su papá, ver el amor, porque se ve y no solo se siente, el amor que ellos tienen por la escuela es algo que gratifica. Pero Claudia es alguien sumamente agradecido, una persona que todo el tiempo expresa su gratitud, y lo único que hacemos con Graciela es cumplir con nuestras funciones. Por eso ella se sale de Claudia, de lo que corresponde hacer, que a nosotras no nos tiene que premiar por nada. Al contrario, el mérito es, en tal caso, nosotras estamos conformando un equipo de trabajo. El ser 500, a pesar de que a muchos no les guste esa denominación y más que no les guste, les duela, para nosotros no es un estorbo, no es una actividad más. El ser número 500 es un aula más dentro de la escuela 272, nada más que por razones de distancia y por el lugar en que está ubicado, está a varios kilómetros. Nada más que eso. Por eso, Claudia, a los que vengan y que vengan después de este equipo directivo y después de lo que depare la historia de la educación, siempre vamos a hacer honor a, creo que al contrato fundacional. La primera maestra había salido de la escuela 272, entonces algo así como que el campo puso un hijo también de la 272
y nosotros no hacemos nada más que cumplirnos con nuestras funciones y apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance para seguir dando lo mejor por los chicos de la escuela rural, en este caso de Campo Verde. Nada más, gracias, Claudia.